Mi amor, estamos jodidos. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Hay que comenzar a vender. Hay que comenzar a vender. ¡Demonios! ¿Qué está pasando aquí, señores? El mercado. Jodido. Jodido está el mercado. Señores, gracias por estar aquí. Eh, estaba comiendo, señores. Y yo soy lento para comer. Oh, me duele la boca. Oh. Ah, me duele la boca un poquito. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos y suscriptores del canal de finanzas. El mercado se lo está llevando el diablo y la gente me está preguntando: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el mercado, Marciano? Señores, hoy vamos a hablar de eso. ¿Nos vamos a cero o no nos vamos a hacer Ay, coño. Señores, el mercado, ¿qué es lo que está pasando, señores? Pero a mí me gusta cómo está, a ustedes les gusta. Yo digo que es un mercado ahora mismo para comprar. Sí, yo sé que ayer yo compré eh, eh, Avax, hice un video sobre eso, ¿verdad? Y ya ahora está al mismo precio que yo la compré. Míralo ahí, ahí están las oportunidades que te da la vida. Avalanche está al mismo precio, espérate, al mismo precio que Marciano lo compró, señores, damas y caballeros. Así es la vida, el mercado dándote oportunidades. No viste el video, velo hoy. No viste el video ayer, velo hoy y actúa. A mí me gustan más los días rojos que los días ver eh, eh, verdes. Ustedes entienden, porque los días rojos es cuando tú haces algo. Ok, en los días rojos es donde tú haces, en los días verdes, en los días verdes solamente puedes mirar y disfrutar, pero en los días rojos es donde tú tienes que tomar acción y darle para adentro. Esto no es consejo financiero, no le estoy diciendo a nadie que compre nada ni que venda nada. Pero mira qué lindo: la gente del análisis técnico eh, no sabe qué es lo que está sucediendo, no se lo explica. Pero señor, el análisis técnico no marca estas caídas fuertes. El análisis técnico, esto, estas grandes caídas y grandes bajadas, lo marca una noticia o un o, y, o un acontecimiento. ¿Ok? Es todo desde mi punto de vista. ¿Ok? Aquí nadie tiene la razón, la, la verdad pura. Todo es desde mi punto de vista Solana 96 dólares Avalanche Avalanche <laughs> Dios mío yo que quería dije no voy a comprar oh pero así es la vida si Avalanche se mete a 65 yo pido prestado 20 mil dólares más oigan lo que le estoy diciendo esto no es juego ok esto no es juego a ver, Marciano Finanzas. A ver. Eh, vamos a ver ahora qué está diciendo la comunidad y, y si todos entienden por qué estamos así. Ok, 800 personas, huepa. Gracias por estar aquí. ¿Qué déjame, yo, déjame yo hablarle a mi gente en, a en. en. vaina, aquí. Señores, estamos en vivo con un mercado rojo, rojito. Mira eso, un mercado bello. Ahí, dele al enlace para ir a mi en vivo. Míralo aquí. Wey, 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 wey. Estamos en vivo ahora mismo. A ver, aquí yo le puedo mostrar. Tenemos eh, 500 personas. No, no, no. 900 personas aquí. Vamos a hablar del mercado y cuáles son las oportunidades de compra que aparecen right now. Ok. Dale ahora para que no digan que no le avisé. Ya eh, acabo de activar los super chat y tengo una nueva notificación Si usted manda un super chat me va a sonar algo Me va a sonar algo por cada super chat Así que yo voy a poder verlo, aquí no se va a perder ningún super chat Ok, así que atentos Denme un segundo, vamos a hablar ahora de por qué el mundo está como está Ok Gracias a todos los que están aquí eh, activando su campanita, suscribiéndose para que YouTube le avise cada vez que yo suba un nuevo video ¡Tin, tin, tin, tin! un nuevo super chat, un aplauso para el super chat un aplauso para el super chat y vamos a ver qué dice ese super chat vamos a ver qué dice eh, Orlando Moisés Díaz, hey, mi primo Dice, Marciano, noticia para ti fresca y mi comunidad también. Chequea la misma Step Up. Sube como loca. Salió hoy. ¿Qué aplicación es esa? <coughs> <coughs> Step Up. No joda. 170%. Pero tú no me debías de mandarme 5 dólares. Tú me deberías de mandar a ver... Haber mandado 200 dólares. ¡Huepa! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señores? ¿De qué se trata la website Step Up? Oh. Ven acá, pero esto es una copia de... What is this? What is this? Eso es lo mismo que esta aplicación. Eso es lo mismo que GMT. No es lo mismo eso. Que GMT, mira. STEM Que te pagan por correr no es lo mismo. O sea, que lanzaron una lanzaron una copia de una estafa de una vez. No, papá, estamos jodidos. Memorando, white paper y staking. Un bonito video. Mm. Bueno, estamos jodidos, señores. Espera, dame un segundo. Todas las estafas explotan los primeros días. A ver, déjame, déjame poner los comentarios en pantalla. Espérate. Ay, Dios mío, le hicieron una copia a, a una vaina que todavía... Es como que le hicieron una copia a Eternal de una vez. Ay, 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 estamos jodidos. qué es esto, cuidado con esto, cuidado con esto, esto es una estafa esto, ok, cuidado con esto, ok, esto es claro que es una estafa, alright, estamos claro en eso o necesita que averigüe más, Elito.com está metida allí. Vamos a ver. Dios mío, esta gente no pierde el tiempo. No hay tiempo que perder. A ver, a ver, a ver. Este, espérate, espérate. Oh my God, yo entré para ver cómo estaba el mercado y qué diablo estaba pasando. Hay buena noticia y todo, pero la gente quiere que le hable de esta. <coughs> Step. Es <coughs> una copia de, de, de esta. Yo no entiendo. Comunidad Beacon control Twitter, Reddit. ¿Dónde está? ¿Dónde no es ahora? No, no es esta. Step, step up Fiti, no es, es esta 162%. Cuidado si compran, ok. A nadie estoy diciendo que salga corriendo a comprar. ¿Dónde está? Diablo, <coughs> ya, ya está en yo, En yo papá. <coughs> bueno. Marciano no es ningún estafador. Esas son personas que se, se hacen pasar por el cuidado, ¿ok? Vamos a ver, vamos a leer los comentarios aquí y ustedes hablen. Yo no sé por qué YouTube permite todavía este tipo de cosas. Yo espero que, yo espero que Elon Musk cambie algo, por lo menos en Twitter. Y eso de un ejemplo global de cómo se deberían de hacer las cosas. Señores, dejen su live, Vamos a leer los comentarios y ustedes van a decidir de qué ustedes quieren que hablemos. Hacerlo corto. <coughs> eh, usa mejor una playera de México, papá. Ya la playera de México me la puse hace poco. Marciano, otros, me mandaron 10 millones, 10 millones, 10 mil, 10 mil. Muchísimas gracias. Un aplauso. Vamos a ver si tenemos audio. El motivo de la caída eh, es por las amenazas de Rusia. ¿Qué dijo Rusia ahora? ¿Qué dijo Rusia ahora? Uy, 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 uy. ¿Qué crees de Polkadot? Polkadot, yo compré ayer un poquito. Te tiraron en el video de Master Maverick por lo de Eternal. Otra vez. Otra vez. Marciano, te recomiendo seguir la estrategia de Trading Latino. Es cuestión del Bitcoin. Todos sabemos que es cuestión del Bitcoin. Trading Latino dijo que el mercado iba a caer hoy. Díganme en qué minuto para ver eso y reaccionar. Díganme en qué minuto Trading Latino dijo que el mercado hoy iba a tener una posible caída. Marciano, bloquea los estafadores de tu chat. ¿Dónde? <coughs> Activo desde Madrid, Dogecoin to the Moon. Auxilio Marciano, el estafador me está convenciendo, brother. <coughs> dijo que iba a subir. Master Maverick está enamorado de ti, papá. ¿Qué opinas sobre Orlando? Te estafaron. La gran guerra viene. ¿Por qué? ¿Por qué está cayendo el mercado? El mercado está cayendo, señores, porque esta semana es una semana eh, de donde las grandes empresas van a decir que tanto, que tan bien les fue. Ok, esto es una Week of Stock Market eh, Companies. Espérate. Earnings, esa es la palabra, menos lo hay. Stocks, todo lo stock cae. Adivina por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy, esta semana, mi gente querida, mi gente bella, esta semana los, las empresas grandes de tecnología van a reportar sus ganancias y el mercado tiene miedo. Hay miedo, baby. Stock market fear index. Chequeate aquí. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde todo influye, baby. El sentimiento del mercado. Vamos a ver. En fear. Mírenlo aquí. Es el sentimiento del mercado en la bolsilla de valores, papá. Hay miedo. Heat <coughs> map. Stock market. Hay miedo en el mercado. Hay miedo en el mercado. Vean el heat map del stock market, señores. Apple, 2.59%. Marciano, ¿pero qué tiene que ver eso con, con... Marciano, ¿qué tiene que ver eso, güey, con, con criptomonedas? Claro que tiene que ver. Todo tiene que ver porque la criptomoneda y las criptomonedas y las acciones se compran en un mismo lugar. Adivina dónde. Adivina dónde se compra la criptomoneda. En el planeta Tierra, baby. Apple no lo venden en otro planeta. Todo influye, todo se mueve junto. ¿Ok? ¿Ok? Todo es un miedo global y los inversionistas están asustados porque le toca a Apple hablar, le toca a Google hablar, le toca a Facebook hablar, tal vez Amazon. Tesla, güey, o sea, tienen todos que hablar y decir que también hemos hecho en este año, en estos últimos tres meses, baby. Entonces hay miedo en el mercado y por eso es que bajamos. Pero no se deje confundir. Apriete los pantalones, apriete y ahora que usted va a decir, ok, vamos, vamos al mambo. El mercado, todo lo que quiero decir es simple: el mercado. Ofrece oportunidades, baby. Oportunidades, señores. Avalanche, 68 dólares. Guarden este audio. Guarden este audio y vamos a verlo en un mes. Luna, 89 dólares. Diablo, lo que más me dolió es que yo dejé una orden ayer. Luna era la única que estaba arriba y después todavía estaban en rojo. Y yo dije, bueno, Luna va a caer. Déjame yo vender. Y. Luna estaba a 96 dólares. Escuchen esta historia, esta historia de la vida real. Esta historia de la vida real, baby, de la vida real, real con la realidad. Luna estaba en 96 dólares. Y yo, de ambicioso por querer ese dólar extra, lo puse a que se venda a 97. ¿Qué pasó, Marciano? ¿Qué pasó? Cuéntanos, Marciano. Lo puse a que se venda a 97. Yo dije, esto va a bajar. Todo, nos vamos a la verge. Yo dije, no, nos vamos a la verge. Y lo puse a 97. a que tú no sabes qué pasó. a que tú no sabes qué pasó, bebé, mira. mira. Mira, mira, 96, 24. Uy, mira, mira, mira. Eso fue ayer, eso fue ayer. Mira, mira. Después de aquí, porque estaba en 97. Fue por aquí, como a las 10 de la noche, así a las 9. Yo dije, mmm, esto se va a ir a la Verge todo, ¿ok? Creo que todo se va a ir a la Verge. Y yo dije, bueno, ten 96, 24. Si tose, si tose. Puede ser que suba a 97 y se me venda. Y dije, y dejé mi orden a 97 y me fui a acotar. Y mira, mira, uh, bajó a 95, subió otra vez, uh, un uh, 9654. Yo no mames, maldito. Y vino aquí, uh, uh, un uh, 9656, no, 965 65, mira qué belleza, yo dije, se me vendió. Eso fue a las 4 de la a las 6 de la mañana y estaba durmiendo. Pero tú me entiendes, mi cuenta de Kucoin, que era la que estaba usando, dijo, uy, 40 centavos más, Marciano, 40 centavos más. No, 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 señor. Whoop, vomitó aquí, vomitó aquí y, y... ¡Salto! Así fue que hizo. Esa fue la historia, mi triste historia, porque no aproveché. No, no, no eran mucha Solana. Eran como digo, perdón, terra. Eran como 50 terra. Déjame ver que yo quería vender. Eh, si se hubiesen vendido, eh, yo le hablo la vida real, señor. Aquí no hay cosas. Hay muchos hay mucho youtubers que, que te dicen que vaina y nunca te muestran nada. 50 por. Eh, ¿Cuánto era? Eh, Ahora, ¿cuánto ha perdido? De, no, de 96 a 89. ¿Cuánto ha perdido? De 90, 96 menos 89. 7 dólares. Eran 7 dólares. Eran. 7 por 50, no era tanto que iba, iba a ganar si yo hubiese vendido en 96 y comprar ahora. Pero la vida es así, la vida es así. Ok, ayer yo compré Avalanche a 70. Es que esa es la diferencia entre yo y otros miles de youtubers por ahí que nunca te muestran lo que compran ni que venden. Ellos te dicen, yo compré y ya, se limitan ahí. No, papá. Aquí usted tiene que decir, para que usted, yo aquí estoy perdiendo un dólar por moneda real. Yo la compré. No, 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 yo no estoy perdiendo. Fue más o menos ese precio. ¿Quién vio el video de ayer? ¿A cómo fue que yo la compré? ¿A cómo fue que yo dejé la orden? Marciano, hablaba de parecida. Creo que IPA de PancakeSwap bajó. Marciano, ¿qué ¿crees, crees que afectará a la moneda? Tengo ustedes la inversión en los mods, Twitter se cayó. Vayan a Forex mejor. ¿Por qué no compras en pausas? <coughs> Porque yo estoy comprando en pausa. Lo que pasa es que tú no sabes el tamaño de mi cartera, entonces tú no sabes las pausas que yo estoy tomando. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque él no sabe si yo... No. O sea, él no sabe si yo tengo 100 mil dólares más para seguir comprando en pausa de a 20 mil dólares. O sea... No, nadie sabe. Nadie sabe. No, que aumento. ¿Qué supiste de Safe route, ya que Ya que es Génesis algo. No, no sé nada de eso. Dios mío, aquí hay un estafador. Cuidado, mi gente. La orden fue en 69. ¿Ves? La orden fue en 69. YouTube no sirve porque yo vengo y denuncio y YouTube no hace nada. El comentario hasta sigue ahí. Perdona a los marcianos que no saben lo que opinan. Yo. Te mandé un DM de un accidente que salvó a Tesla por si te gustaría hacer seguimiento. Hay un video. Pero por dónde, baby, pásamelo por Twitter. Pásamelo por Twitter. Dije que esta gente. Dije que esta gente están pagando. ¡Wow! Bajó un 100%, bajó. Ahora están pagando un 250%. Ay, no, eso no me gusta, no. Y lo malo es que nos puede sacar el dinero, pero miren, vean eso, señores, aprendan de mi experiencia. Espérate. Ayer Pancake Swap decía 350 y hoy dice 250. Tal vez más gente, mientras más gente entra, menos pagan. Eso no está bueno, no, porque de aquí a un año te van a estar pagando un por ciento. Entonces, si de un día para otro bajó un 100%, no digo yo. Pero bueno. Por Marciano, vos sois venezolano, dominicano. Dile a tu pana que se calle la boca. No escucho nada. <laughs> Eh, no voy a durar mucho aquí, señores. No voy a durar mucho aquí, señores. ¿Por qué te enganchan con los haters? Yo no me engancho, jajaja. Ja, ja. Este payaso no sabe algo normal: que el IP baje con el tiempo. <coughs> Yo no estoy diciendo que no sé, Yo estoy diciendo que a mí no me gusta que baje el IP. Marciano, papo, revisa el Twitter de ellos. Como tú dices, el mercado da oportunidades. Mira la revista Twitter y de ellos y de sus seguidores de Steps Up. Brother, Bro, no creo en, en aplicaciones que te paguen por caminar. No es sostenible en el tiempo, ¿ok? Ya yo caí. Le estoy diciendo que ya yo caí. Eh, tú no estás entendiendo. Ya yo caí, bro. Ya yo, ya yo, ya yo estoy cogido ya. Ya Eternal, ya yo aprendí mi lección con Eternal, que tú te metías, le dabas para abajo, le dabas un clic y te daban dinero. Eso no existe, compañero. Y aquí dije que tú vas a caminar. Con mi Zoom, oye, te están dando hype y ni está ready, ni está ready. Por lo menos GMT, que vi que mi amigo, este man, le hizo un video, ¿cómo que se llama? Healthy Packet. le hizo un video de que la mejor inversión... Esa palabra de la mejor inversión no me gusta mucho. Mi mejor inversión, ¿cómo ganar 100 dólares al día caminando? Ni lo he visto el video, pero... Eh, eh, uh, uh, no sé. La verdad que no sé. Este man, Ibaiza. Y dice que se llama. Si quiere podemos ver el video ahora que él hizo de la aplicación. Mm. Me está saliendo en todas partes. Ibiza hizo un video de la aplicación que te paga por caminar. Ibiza, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Ahora, Marciano, ¿qué opinas acerca de vainas? ¿Qué falta de respeto en mostrar un canal? ¿Cómo fue? Nuestrar un canal y no estar suscrito? Nunca van a... Recu yo no estoy suscrito a, a Healthy Packets. No puede ser. No puede ser. Ya me suscribí y voy a activar la campanita. Yo veo los videos como yo no estoy suscrito. ¿Cómo así, brother? Perdón, perdón, perdónenme. Perdón. Uh, <coughs> eh, GNT. Míralo aquí. Vía esa. Vía esa. Hice un video. Vamos a reaccionar al video de Vía esa. Yo lo voy a hacer corto, señor. Yo no voy a reaccionar. Yo solamente le voy a recomendar el video. Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube. Estamos en vivo ahora mismo. míralo aquí. Pum, pum, pao. Y mucha gente me está preguntando de esta aplicación, ¿verdad? Que ya yo le hice un video y dije que tengan cuidado porque la ballena dijo que, es, que este precio puede ser que suba, pero va a dar una caída igual a lo que aprendimos con Eternal. Ya yo caí en Eternal y yo no estoy dispuesto a volver a caer. ¿Ok? Um, Hice ese video, ya di mi opinión, ya volé el tema. Puede ser que suba el precio, puede ser que el precio se dispare, puede ser que llegue a 100 mil dólares, porque Eterna llegó a 900 dólares, ¿ok? Pero la cosa es cuando no son sostenibles en el tiempo, que no te dan algo que vaya a ser sostenible en el tiempo por el dinero que te dan. Entonces, tenemos esta. Ya yo hice mi video, se lo voy a dejar aquí en la descripción. Um, vi que Healthy Packet hizo un video y lo llamó la mejor inversión que él ha hecho en su vida porque la aplicación te paga 100 dólares al día. Eh, yo no voy a decir que es estafa, ¿ok? No voy a decir que es estafa, pero hay algo que se llama insostenibilidad, ¿ok? Entonces, eh, ahí usted puede ver el video de Healthy Packet si usted quiere. Vaya a verlo. Uh, él está hablando de la misma aplicación, mírenlo aquí, pero yo no he visto ese, pero yo vi este de vía esa. Mírenlo ahí, eso rojo indica que ya Marciano vio ese video. Entonces, en el video, el tipo hace un video durísimo, el tipo es lo más duro haciendo video, el, el chamaquito es Superman haciendo videos, él no hace tanto video de inversiones, pero él a veces toma, toca los temas. El video tiene 249 mil visitas. Y el video, no lo, no lo voy a explicar, él viene y dice No, mire esta aplicación, wow, me paga 40 dólares, hice mucho ejercicio, bla, bla, bla Promoción, él habla, wow, acabo, él habla de que lo vi en Twitter, que wow No se está escuchando, pero yo le voy a explicar aquí todo el video Lo vi en Twitter, que, que si, sí, ok, y una aplicación que te paga por caminar Entonces dice, muy parecida a Stepcoin, ¿recuerdan Stepcoin? Que te paga por caminar, bueno, sí es el mismo modelo, pero aquí, pam, 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 pam ...chequea... ...hizo cálculo, vaina, pum, pum, pum... ...el tipo un duro... ...aquí tú tienes que comprar el tenis en un NFT... ...¿a qué te recuerda eso? ...comprar el tenis en NFT... ...ok, lo mismo de comprar la nave... ...entonces tú vienes... Uh, ...ve el equipo, muy bueno... ...ok, pum, pum, pau. pum, pum, pao... ...se copia, pa, pa, pum, pa... ...hace la vaina, él fue... ...acabo de ganar 116 dólares corriendo en STEM. ...ok, oh, bien... ...aquí está la aplicación él la descarga, él viene aquí, pum, pum, pao, y él compra un tenis de once solanas, chan, viene, pan, viene aquí, voy a correr, tú, tú prepara el tenis también, como la nave de Eternal, recuerda, así mismo tú prepara el tenis, eh, pu, pu, pa, pu, chan, pum, pum, pao, chan, bien bonito, uh, aquí tengo el tenis, y vamos ahora a la calle, vamos a correr, Yotsu, a correr, ahí está haciendo una promoción de FTX, chan, 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 pum, pa, pa, pum, pao, pum, y viene aquí, vamos, señor, estoy muy emocionado, vamos a correr. Ok, aquí está mi tenis, mi teléfono con la pantalla súper jodida. Pum, pum, pau. Pum, pum, vamos a correr. Pum, pam, plim, pum. Se puso a correr. Ahí está, viene corriendo, vino corriendo. Y aquí él dice que él ganó 24 SST y eso él lo pudo cambiar. Pum, pum, pau. Aquí él calcula que él ganó 42 dólares en un día. Perfecto. Pumpa, él dice, aquí está, ya yo soy el duro que hace dinero, pero él dice al final, y aquí es donde yo estoy de acuerdo con él, que no hay sostenibilidad en el tiempo. Tú vas a pagar 12 solanas para que te paguen, pero es muy similar a una pirámide. ok um, Dice que el precio se dispara, el de Satoshi green, pero que todo esto puede caer. Esa es la conclusión del video. ¿Ok? Es un nuevo modelo. Recuerden, recuerden Eternal. Eternal vino con un nuevo modelo. ¿Ok? Estaba Axi Infinity. Había muchos juegos play to earn, pero Eternal vino con un, un modelo durísimo, en donde <coughs> literalmente tú no tenías que hacer nada. Porque ¿cuál es el problema de esto? Es que caminando tú no haces nada. No se produce dinero por caminar. ¿Ok? En ninguna parte del mundo. No te pagan por caminar. Tú no produces nada con el caminar. No es como que. ¿Cómo te explico? La minería tiene una ciencia detrás. Tú, yo tengo máquina aquí abajo minando. Pero tiene. Tráeme una máquina de minar, Dani. ¿Ya saliste? La minería tiene una ciencia que tú te sientes y tú la estudias y tú aprendes. ¿Qué es lo que tú haces al minar? ¿Qué es lo que tú haces al minar? Es algo que tú estás intercambiando. Tú estás intercambiando poder de red, poder, puede ser poder de red, poder del network, poder computacional. Hay muchísimas monedas allá afuera. Tú estás intercambiando eso, por eso es que tú gastas electricidad al minar. Porque si fuera así, inventaran máquina de minar con no sé, con aire. Pásame una máquina minadora de allá. Tengo una caja adentro, por favor. Como la página de minería. Como esa página de minería ahí, pásame. Son productos que hace, tienen una función. Y por eso es que te pagan. Los que minan Bitcoin, ellos... Hay una caja ahí. Mírala allá abajo, abajo de la, del escritorio de Gabriel. Esa. La blanca, sí. La gente que minan Bitcoin. No es que ellos están buscando Bitcoin, es que ellos le están dando el network de Bitcoin. Ellos, esa gente que le da fuerza al network de Bitcoin. ¿Me entiendes? Mira aquí. Por ejemplo, esto es una máquina para minar. Esto me da un, una pupusita de dinero. Pero es porque yo estoy. Mírala ahí, mírala ahí ya. Ahí está. Ahí está. O sea, hay una ciencia detrás. No es, ah, no, que caminando y te pagan. Eso no existe. Puede engañar a mucha gente. Puede engañar a poca gente por mucho tiempo. O a mucha gente, pero por poco tiempo. Diablo, Dios mío, esa frase, señores. Pero no podrás engañar a todos, todo el tiempo. Exacto, tú puedes engañar a poca gente por mucho tiempo. Pero tú no vas a poder engañar a mucha gente todo el tiempo. Esa frase me la inventé yo o ya tú la habías escuchado. ¿Tú la habías escuchado? Algo similar, ¿verdad? Es de ahí que viene esa frase. El momento que entre en mucha gente, eso se cae boom, 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 y valió queso. Así que esa es mi opinión sobre esto. Año 2022, nueva estrategia. Yo estoy invirtiendo en blockchains. En blockchains es que yo estoy, voy a invertir. Uh, sí, los líderes están ahí. Son gente responsable, pero es que si el negocio fracasa, si fracasa, tú no vas a poder llamar a ellos como que te paguen tu dinero. ¿Me entiendes? No estamos hablando de estafa, olvídense de estafa, olvídense de eso. No estamos hablando de estafa, estamos hablando de sistemas que no son sostenibles. Que te paguen por caminar, ¿qué ganan ellos con que tú camines? ¿Se está creando un network de gente corriendo? No. Así que esa es mi opinión, lo amo mucho. No se molesten conmigo, esto es mi opinión. ¿Ni ok, y ahora como se puso medio famoso esto, que está de número, de número 51 ya, top 100. Y vienen y crean otra. No, no, ¿dónde está? Crean otra. Crean otra aquí. ¡Pam! Ahí mismo. ¡Pla! Cógelo, baby. De número 2000 y pico. ¡Pam! Mételo. Zámpete. 168% de crecimiento. Y listo. Y listo. Eso es así, señores. Eso es así eso es así voy a montar voy a correr a la voz. vas a ver lo que es pelear con un lobo feroz ay 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 soy que te hice zona de gangster bye bye leyendo comentarios ahora aquí faltan nice. Rusia corta suministro de gas por negarse a pagar rublos en Polonia se ve ahora Marciano ¿cómo ves Cereo para el inicio del mundial papá Cereo hay que tener su dinero en Cereo ¿Qué pasa con Rolando BTC y tú? Ahora mismo yo no tengo guerra con Rolando, ni tengo guerra. Bueno, no. No, 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 no. Eh, no hay guerra, yo estoy tranquilo, estoy en paz con el mundo. ¿Ok? Esa frase la dijo Cancerbero, Dani, oye ahí. Cereo no le da mucha atención, esa va a ser dura. Papá, yo le dije a la gente que tengan Cereo. Espera, están mandando unos cuantos superchats. Super chat, vamos a ver. Mar Luis Alfredo, di no, espérate, Alberto Lugo dice: Hola Marciano, ¿qué opina acerca de Binance? A que haya desactivado cuentas de usuarios en Rusia. Se supone que es descentralizado, saludos. Alberto Lugo, gracias por los cuatro dólares, pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo, bebé. Te voy a decir algo, pero por favor, presten atención a todo lo que piensan, igual que piensa mi amigo Alberto. Binance no es descentralizado. Binance no es ningún exchange. No, 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 déjame ver. Espérate. No puedo decirlo así, porque va a sonar mal. Binance, Coinbase, CRO, KuCoin, GateIO, no son descentralizados. ¿Ok? Ok. Descentralizado es, son los swaps. Los swaps como Pancake Swap, Uniswap, Chivaswap, Uti Swap, Mediaswap, Puerquito Swap son exchanges descentralizados en donde para tú inscribirte no te piden un email. Desde que te piden un email para inscribirte en algo es centralizado. ¿Ok? Vamos con el próximo Super Chat. Marciano, ¿qué opinas de Tectoni? Tectoni se ve que buena. Yo no tengo Tectoni. Déjame en eh, qué número está Tectonic. Tonic. A ver, 4% abajo. No, 3 mil y pico. Mm. Muy arriesgado, en el, en el network de Kronos, esta gente tiene que ver con CREO, pero recuerden señores, CREO es un network, es una plataforma. Así que, ay coño, perdón, que no se lo estaba mostrando. Ahí está Tech Tony con cuidado. Marciano, tengo 2000, no sé si pone... Justin González dice, Marciano, tengo 2000 dólares, no sé si ponerlo en CREO o en Polygon. Se está cortando el live stream. Yo lo pondría en CRO. No tengo nada en contra de Polygon. Yo lo pondría en CREO. Ok. Yo siento que hay que. Es una responsabilidad del planeta tener CRO. ¿Ok? Uh. Otro comentario de Yasmín Cardenas. Gracias. Gracias. Gracias por el super chat, dice. Emars. Yasmin Cardenas dice, Cereo no le da mucha atención. Esa va a ser dura. Ahí es donde tú tienes que meterte cuando nadie le da atención. Ahí es donde tú tienes que meterte cuando tiene poca atención. ¿Ok? Ahí es donde tenemos que entrar nosotros. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a mostrarte algo aquí rapidito. Si tú crees que el proyecto es duro y, y tú ves que no tiene tanta atención, vamos a ver, Cereo. Bueno, tuvo su atención aquí cuando se, cuando se cambió en el nombre, creo. Y mira, se ha mantenido ahí con muy poca atención. En Kansas lo han buscado más. Vamos a ver lo mundial. Eso es bueno, que tenga poca atención, señores. Ahí es donde hay que entrar el dinero. Mars, ¿sacrificaste para Pull Chain y Pulls X de Hex? No. No lo hice. Gracias por tu comentario. Eh, otro, otro comentario más Marciano, tengo 5 mil dólares en mana. Vale la pena holdear ahí. Saludos desde New York, bro. Claro, bro. Y no te voy a decir que venda ahora que estamos todos en rojo. Ahora mismo no se puede vender nada. Ok, ahora mismo no se puede. ¡Ay, a PeCoin! ¡Ay, a PeCoin! Le di en un short. El, el brasileño le dio short a PeCoin mandó esa señal gratis y la pegó, mandó esa señal gratis y la pegó, mandó esa señal de short en, 100, en 19 dólares. <coughs> mm, Saludos mi pana, habla de apecoin, yo lo voy, apecoin yo lo voy a esperar señores porque mira, apecoin si volvemos aquí

Y ahora va subiendo un poquito. Tú lo tienes que agarrar y compararlo con otra moneda. Vamos a ver, ¿con qué moneda lo comparamos? ¿Cómo hago para comprar cerebro en Venezuela? Eh, no? <coughs> Yo iba a hacer otro video, no. Oh, tengo que decirle una noticia, señores. Qué bueno que ustedes están aquí. Dale gracias a Dios que ustedes están aquí en este live stream para la noticia que viene ahora. Señores, noticia super bullish para el mercado, señores. Señores, una noticia que me hace a mí querer vender la casa y comprar Bitcoin. Comprar lo que sea en criptomoneda, señores. Vamos para la luna. Marciano, ¿usted está loco? Hay que estar loco para vivir. ¿Ok? Hay que estar loco para vivir, para vivir. <coughs> Miguel, leo tu comentario ahora, ¿ok? Lo tengo aquí. Juan Sosa, gracias. Vamos ahora a ver otro video. Muy buenos días, amigos y suscriptores de El canal de finanzas. Señores, hay una noticia super bullish. Una noticia que yo la veo y digo, wow, ¿cómo hay gente que todavía no tiene dinero en criptomonedas? Una noticia que sin exageración alguna te dice a ti, ya esto es una realidad, papá, ya no hay más nada. Ya esto es, no, no, las criptomonedas no son el futuro, no, las criptomonedas son el presente. Señores, ustedes vieron esa noticia. Yo no he visto a nadie en español hablando de ella. Por eso que yo me voy a dar, les voy a dar la exclusiva aquí, por lo menos en español, porque en inglés sí he visto mucho y hasta trending estaba en, eh, en otra wallet, ok. Fidelity, señores. Fidelity Investment. Miren eso, señores. Investment Giants. Fidelity va a permitirle a los clientes agregar Bitcoin a sus 401k. Para los que no conocen, Fidelity es la empresa de retiro pensión, ¿verdad? La, la, es que en nuestro país está quemada las pensiones, ¿verdad? ¿Eh? Las AFP están bien quemadas en nuestro país, ¿verdad? Sí. Estos son planes de pensión más, muchísimo más justos, obviamente, no como en los países de nosotros. Pero Fidelity dice que va a permitirles a los individuos, a las personas, a las empresas. Fidelity tiene 32 mil empresas que llevan su plan de retiro con ellos. O sea, me explico: yo tengo Marciano Tech, una empresa. Yo me asocio con Fidelity. ¿Para qué? El pago que yo le hago a mis empleados salga dinero de ahí. Para ese dinero, ellos, Fidelity, lo invierta. Es un fondo de inversiones, fondo de pensiones, el 401k. Yo tengo dinero en 401k. No tengo mucho, pero tengo algo ahí de cuando yo trabajaba. Yo duré siete años trabajando, cambiando cheque y gané como 3 mil dólares. Ahora esos 3 mil dólares son como 12 mil dólares. Pero yo lo tengo en otro fondo de inversión, en otro fondo de inversión, no Fidelity. Pero miren aquí, señores, aquí está la noticia. Ya yo les preparé, ya yo les preparé el piso para que ustedes entiendan esto. Y ahora se lo voy a leer y le vamos a dar el análisis adecuado para cuándo será esto. Dice Fidelidad, pero es Fidelity, es el nombre de la empresa. Permite la asignación de ahorros para la jubilación. Esto en vivo, señores. Vuelvo otra vez, Dani. Fidelity permitirá asignación de ahorros para la jubilación a Bitcoin en cuentas de 401k. 26 de abril, Fidelity Investment dijo el martes que permitirá a las personas asignar parte de sus ahorros para la jubilación en Bitcoin. Señores, señores, yo sé que yo tal vez tú lo estoy escuchando ahora en español. Y usted dice, bueno, como no hay mucha gente diciéndolo, no es importante. No se lleve de eso. Esto es muy importante. Esto es demasiado importante. Fidelity tiene trillones y trillones de dólares en sus manos. Cuando tú vas a entrar tu dinero en un 41 que ellos te dicen qué tan arriesgado tú quieres que sea tu portafolio. Y yo lo que hice fue. Cuando joven yo dije, póngalo en lo más arriesgado que se pueda. Y ellos lo van y lo ponen en distintas empresas. Esto en vivo, señores, perdón. Ellos van y lo ponen en distintas empresas. Entonces, lo que va a ser diferente ahora, o mejor dicho, a fin de año, cuando lo permitan... Eh, es que yo voy a poder decirle a Fidelity, mi dinero, ¿verdad? Para mi retiro, méstelo en Bitcoin y lo van a aceptar. Esta noticia para, algun, para algunos y hasta para mí es más grande que la noticia del SPAT ETF. Para que se den un ejemplo. El administrador de activo controlador por la familia dijo que MicroStrategy, un importante patrocinador corporativo de Bitcoin, Será el primer empleador en utilizar el nuevo producto que estará disponible para otros empleadores a mediados de este año. Explico. MicroStrategy, sus empleados tienen un 401k. Y sus empleados van a ser los primeros en tener la opción de que mi dinero para mi retiro, yo quiero que me lo pongan en Bitcoin. Una parte, ojo, porque ellos no te, ellos no te dicen que lo ponga el 100%. A través de la nueva oferta, los empleados podrán invertir en Bitcoin a través de las cuentas de activos digitales de DAA dentro de la línea del principio principal, dijo Fidelity. Fidelity también dijo que Newfront, un proveedor de servicios de consultoría de jubilación, ha indicado que la DAA ayudará a abordar una necesidad creciente entre su base de clientes. Señores. Vamos a ver qué dice Twitter. Vamos a ver los, los comentarios de Twitter. ¿Qué dice la gente de esto? Mira, tú pones Fidelity. Tú pones Fidelity. Es muy importante. 41k. <coughs> Fidelity 41k Bitcoin aquí. Dijo, mira quién di, ¿qué dijo aquí. Probablemente nada. Mm, esto no significa nada. Tú sabes quién está diciendo eso, ¿verdad? Ustedes saben quién está diciendo eso, ¿verdad? El CEO de Binance está diciendo mmm, probablemente nada y pone la noticia directamente del New York Times. Fidelity New 401k va a ofrecer Bitcoin. Breaking news: Giant. El gigante Fidelity va a permitir que sus clientes acumulen cripto. De Associated Press: Más trabajadores van a poder poner su dinero en Bitcoin. Su retiro que tienen lo van a poder convertir a Bitcoin. Eso está duro, señores. Cuando eso entre, Bitcoin se va a ir parabólico. Se lo estoy diciendo. Para arriba. Ok, por, en caso de que no lo entiendan. Se va a ir parabólico hacia arriba. Wait, what? Dice Nate Carey. ¿Cómo así? Mom and Pa will be able to invest up to 20%. O sea, vamos a ponérselo en español. Dice, dice, dice. Espera, 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 ¿qué? Mamá y papá podrán invertir hasta el 20% de sus 401k, de su retiro de pensión en Bitcoin. Pero todavía no tenemos un ETF de Bitcoin en, al contado. No puedo inventar estas cosas. Ok, le voy a explicar mejor. Le voy a explicar mejor en inglés. <laughs> Él dice como que, como que, ¿qué? Espera, espera, espera. ¿Qué? Ma mamá y papá van a poder invertir el 20% de su, de su plan de retiro en Bitcoin. Pero todavía no tenemos un spot Bitcoin ETF. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Él dice: Tú no te puedes inventar este tipo de cosas. Es que todavía hoy en día, hoy por hoy, no tenemos un ETF de Bitcoin. Y sí tenemos esta gran noticia de Fidelity. O sea, señores, lo del, lo del ETF, lo del ETF, un spot ETF, ya tenemos un ETF de futuro. ¿Verdad? De Bitcoin. Pero es de futuro. No es de Bitcoin, Bitcoin. Es de futuro de Bitcoin. Cuando tengamos eso, eso va a ser otro gran notición. Pero todavía estamos esperando que eso salga. Pero todavía no ha salido. Óigame, en conclusión. Esto, esto ya es esto ya una realidad. Miren aquí, miren aquí. Ya tengo sueño, ya me voy. Microsoft. MicroStrategy look forward to working with Digital Assets to become our first public company to offer the employer the option to invest. Se va a convertir Digital Access se va a convertir en la primera empresa en darle la opción a sus clientes de que puedan invertir su 401k, su retiro de pensiones en Bitcoin. O sea, si eso usted no lo, si eso usted no lo entiende, eh, vaya y cómprese tres Bitcoin y ya y olvídese del mundo. Eso es lo que le estoy diciendo. Si usted quiere ponerse a investigar y entender un poquito más, usted puede seguir aquí con nosotros. Eso ha sido todo por este video. Suscríbanse, señores. Porque así usted no se pierde los livestreams. Tenemos 1.500 personas aquí viéndome cuando yo me da sueño y me duermo casi en mitad de video. Así que si usted quiere, suscríbase, activa la campanita y usted lo va a poder ver todo en vivo. Marcia de Finanzas, cierra sección. Es una gran noticia, señores. Eh, tenemos dinero. Hola Marciano, ¿qué opinas de Clever? En tres meses lanzan su propia blockchain. Qué duro eso. Qué duro. Y, y, y hay otros proyectos por ahí que no se han mencionado en el chat. He bloqueado esa palabra para que no la mencionen en el chat. Hay otros proyectos que son un token y quieren cambiar el mundo, sola, pero no pueden cambiarse a un blockchain. No voy a mencionar la moneda, pero hay una moneda por ahí que quiere cambiar el mundo y no puede crear su propio blockchain, pero bueno, o su propia capa o su propio vaina. Bloquea la palabra, Dani, Dani, deja el juego, Dani, deja el juego. juego Bloquea la palabra. La hmm. eh. Ustedes saben, dato curioso, dato curioso, BNB era un token de Ethereum, ¿ustedes saben eso? Ustedes saben ese dato curioso, señores. Aún subes videos del mundo de Apple. Sí, ayer yo subí dos. Marciano, tengo 2000. No sé si meterlo en Avalanche. Revisa Twitter, te mandé algo. Marciano, te envié super chat. Ustedes sabían que BNB. Ustedes sabían que BNB era un token de Ethereum. Sí, claro, loco. No, ¿cómo así? Ustedes sabían ese dato curioso de la vida. Vamos a ver qué dice el público. Ustedes sabían eso, que BNB era un token de Ethereum. 83%, sí, brother. Yo tampoco sabía. Eh. Pero sí, un 83% no sabía. Yo tampoco, pero mira, mira, mira qué chulo. BNB, déjame ver, first release. A ver, ¿cuándo fue que se lanzó BNB? Binance, e-launch, initial coin offering. Eran 200 millones de tokens, vamos a ver. Vamos a ver si aquí lo dice en su historia. Sí, y ellos están y, y BNB, si usted quiere invertir, señores. BNB queman. Dame ver de cuándo este esto del 2021, no, no, no. Míralo aquí. Míralo aquí. Lo encontré de una vez, conchole, ¿qué hice? ¿Y qué hice? ¿Y qué qué ha de quedar aquí? Eh? Yo no sabía ese dato tan interesante, señores. Understanding Binance Coin. Binance Coin initially ran on the Ethereum blockchain with ERC20 standard, but has since become the native coin of the Binance chain. O sea, era, era un token, brother. ¿Dónde diablo estaba Marciano? No. Pero ya llegamos, ya estamos aquí. 200 millones y ofrecí y ofreció un 10% o 20 millones de token a los inversionistas ángeles, un 40 o 80 millones de token al grupo fundador y el otro 50% o 100 millones a varios que participaron en el ICO process. Muy interesante esto. Casi la mitad de los fondos recaudados durante el proceso de ICO estaban destinados a la marca y el marketing de Binance, mientras que alrededor de un tercio se utilizó para construir la plataforma de Binance y realizar actualizaciones necesarias en el ecosistema de Binance. O sea, ellos cogieron esa moneda y sí hicieron algo que están cambiando el mundo. Ellos sí están haciendo algo que cambiaron el mundo. BNBC. Basó inicialmente en la red de Ethereum, pero ahora es la moneda nativa de la propia cadena de bloques de Binance. La cadena de Binance. Quema de moneda de Binance. Aunque inicialmente se ofrecieron 100 millones de tokens de Binance en la ICO, la oferta actual es menor. Cada trimestre Binance utiliza una quinta parte de sus ganancias para recomprar y destruir permanentemente o quemar. Ojo de sus ganancias, no de, la, no de la ganancia de otro huevón, de sus ganancias. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Binance? Binance eran un token, ¿verdad? Recaudaron mucho dinero, crearon algo, ¿verdad? Crearon una plataforma en donde la gente iba a comprar y a vender y esa plataforma dio frutos. ¿Por qué? Porque si yo quiero usar Bitcoin, yo voy a ir y lo voy a comprar en Binance. Y ese interés mío de cambiar dinero a, a criptomonedas, eso crea un porcentaje, una ganancia. Y eso va a Binance, se inyecta en la moneda. ¿Cómo se inyecta en la moneda? Ellos compran moneda y la queman. Muy interesante eso, en verdad. Aprendimos algo nuevo. Dale like al freaking video si ustedes creen que aprendieron algo nuevo, señores. Pero ¿y qué? ¿Qué está pasando con los likes aquí últimamente? Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con los likes? A ver, ¿quién me quiere llevar la contraria? Te envié un super chat, ¿qué opinas y no lo leíste? Espérate, espérate. Juan Sosa, Juan, el super chat que tú me mandaste, gracias. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Arriba Coin está sacando muchos proyectos. Revisa en Twitter. Ya se puede comprar vuelos con la moneda y el MK menos de 20 millones. Revisa Twitter, por favor. Vamos a revisar Twitter. Arriba Coin, bro, ¿qué es eso? Señores, es que nosotros llegamos un poquito tarde a la criptomoneda. Nosotros llegamos un poquito tarde. Hay que tener mucho cuidado ahora con los proyectos y en ese tiempo también. O sea, cuando salió Binance, mucha gente no iba a comprar eso chino. Binance tenía una mala fama antes. Chino. ¿Cómo así? Eso, eso lo usan los chinos para allá. Se lo estoy diciendo. Yo estudié un poquito la historia de Binance. Hmm. Lo que se quiere, se puede, pero tiene que tener un equipo detrás. Público. Punto número uno. Un equipo detrás, público y comprometido con trabajar. Comprometido con trabajar. Y eso, eso es lo que ha llevado a Vainas, ¿dónde está? Eso no es que yo me lo estoy inventando. Y no quiero que mencionen ahí nada, ¿ok? No, no estén mencionando, que estamos bien. Mira el video de Value Index sobre la quema que tiene la moneda aquella. El final dice que el precio no va a cambiar aunque se queme el 99% con ese método. Al final, vamos a ver a Value Index. Vamos a escuchar a Value Index. ¿Qué dijo Value Index? Value. Dani, ¿estamos ready para ya grabar para afuera? No, vamos ¿no? eh, a ¿no? eh, eh, Lo de Huawei, loco, ya para salir de eso hoy. ¿Por qué no? Porque yo quiero meter video usándola, ¿me entiendes? Afuera. Okay. Si, tengo lo que hace falta. si se puede, perdón, perdón, perdón. Ok, dame. ¿Y ¿Por qué no suena? Vamos a ver y último y ya y salimos de eso. ¿Y okay. qué? Programas de quema que tienen algunos proyectos. Además que marquemos la diferencia entre una quema basada en utilidad y otra quema basada en la destrucción de valor. Quiero también abordar algunas preguntas que veo por ahí en Twitter de por qué si estoy quemando esto no sube de precio de manera automática. Entonces vamos a dejar aquí escrito en papel cuáles son los retos de un verdadero programa de quema y cómo esto puede afectar. Pongo de ejemplo a Chiba Inu y la donación a Vitalik Buterin y cómo se había distribuido las monedas en sus billeteras. Así que si quiere aprender algo más sobre el tema, se lo voy a dejar ahí. Fuera de esto, nosotros podemos ver a Chiba Inu como una de las monedas más populares del sector y que inicialmente fue lanzada con un cuatrillón de monedas como su total supply. Un cuatrillón hablando en escala corta estadounidense. Aquí me voy a decir, 590 trillones por es esta la situación que tenemos en estos momentos y toca comentarla entonces cuando hay una moneda que tiene tanta emisión la gente empieza a pensar bueno si queremos que nuestra moneda suba de precio ocupamos eliminar buena parte de esta moneda en circulación porque de esa forma vamos a tener más dinero con la subida de precio y esta eliminación de moneda se lleva a través de lo que se conoce como quema la okay. quema hasta la fecha tiene dos grandes misiones una de ellas es hacer una quema basada en utilidad y otra es hacer una quema basada en la destrucción de valor una quema basada en utilidad significa que yo Necesito comprar una moneda para poder cumplir con un plan eh, o con un propósito en específico. Por citar un ejemplo, en el momento que los chibochis, estas figuras NFT, se vendieron, uno tenía la capacidad de modificarlas, de personalizarlas con un nombre. En el momento que usted ponía un nombre, se quemaba una cantidad de chibaíno. Esto es un ejemplo de una quema por utilidad. Sí, pero es que eso no le daba tanta utilidad, porque ¿qué tantas veces tú le ibas a cambiar el nombre a tu moneda, a tu a tu chibochis? Utilidad real, es una no utilidad, yo estoy de acuerdo con él. Pero una utilidad real sea, yo tengo la necesidad de comprar Bitcoin. ¿Por qué? Porque mi abuelita quiere Bitcoin, ¿me entiende? Ella, ella es loca con el Bitcoin. Entonces, yo necesito comprar Bitcoin. Yo voy a una plataforma para comprar ese Bitcoin. Esa plataforma me cobra un fee y parte de ese fee se quema. Entonces, eso es utilidad. Vamos a darle. Que yo compre la moneda para poder cumplir con el propósito que tengo. Pero, cuando no se hace quema por utilidad, yo puedo hacer una quema por destrucción de valor. Esta quema de destrucción de valor significa que si yo tengo 10 millones de moneda Chiba yo puedo voluntariamente quemar 5 millones, enviarlas a una dirección muerta. En el momento que hago eso, mi inversión se reduce a la mitad, al 50%. Estoy destruyendo valor de mi inversión a cambio de reducir la cantidad de moneda circulante que existe. Entonces, esto es una quema por destrucción de valor. El portal que se ha lanzado funciona de esta forma. Es una quema por destrucción de valor. ¿Porque el portal sea malo? No, exactamente. No porque sea malo, sino por una necesidad que ya se estaba notando en toda la comunidad. Resulta que, como esta idea se ha instalado entre muchas personas, aparecieron bastantes estafadores diciendo: Hey, envíeme, usted creaba una página web bastante bonita, y le decían a la gente: Envíen chivas y nos a esta dirección. En el momento que envíen eh, a esta dirección, ustedes están quemando sus monedas. O Pero sea. No ocurría eso, sino que se trataba de una. O sea, popular, los. Si pusiera mi... O sea, los estafadores. Verá, vamos, vamos a, a redondear un poquito más. Los estafadores. Como veían que mucha gente pedía chiva Inu que se queme, atiendan historia esto, esto, es historia esto. Esto no es mentira, esto no es nada, esto es histórico. Mucha gente quiere que chiva Inu baje la cantidad de chiva Inu que hay. ¿Qué hacen los estafadores? Normal. Crean una moneda y dicen: tú me das chip por cada moneda que tú compres, nosotros vamos a quemar chiva. Entonces era como que usar esa fama de que quiero Chiva para beneficiar a su moneda. Cheque, sigan viendo. entienden ent ese punto ahí? Vamos bien hasta ahora de Ethereum con una página web bastante bonita y le digo a usted envíeme esas monedas a esta dirección porque en esa dirección es donde se queman pero nada que ver realmente usted me estaba regalando los tokens a mí para usarlos como yo quisiera una forma de estafa y las monedas nunca salían de circulación sino que yo me iba a venderlas las cambiaba por dólares y ya me iba a tomar un café o un refresco digo yo como ejemplo no no digo que yo lo estuviera haciendo valga valga bien hecha la aclaración entonces viendo esta necesidad la misma gente de Chiva dice, vamos a lanzar el portal de quemas. Y este portal de quemas, que está basado en la destrucción de valor, puede que suene un poco feo, pero es así como lo denomino, porque destruir el valor de forma voluntaria, implica que usted puede enviar sus monedas a este sitio y van a salir completamente de circulación. ¿Cuáles son las características que tiene? Lo primero de ella es que explican, ¿no? El tema de que quemar puede ser necesario para toda la gente que ve buena la reducción de las monedas en circulación, porque eso puede permitir que el precio de la moneda suba, aunque eso... Es obvio... una estupidez. Ellos agarraron hicieron lo mismo que estaban haciendo los estafadores. ¿Tú me entiendes? Ellos hicieron lo mismo que estaban haciendo los estafadores. Que para dar precio a una moneda, ellos dijeron, vamos nosotros a hacer lo mismo. No está garantizado. ¿Qué significa quemar? Pues significa sacar de circulación las monedas y que los tokens se van a una dirección en la cual no hay acceso. En el video que les decía al inicio de, de este mismo video, donde estuve abordando el tema de las quemas, voy a citar el tema de las direcciones muertas. Fíjense aquí, por ejemplo, en el contrato de Chiva hay un 41% que están en esa dirección muerta. Por lo tanto el mecanismo de quema trata de eso, de poder enviar estas monedas a un sitio donde ya no se puede acceder. ¿Por qué se creó este portal? Se creó por lo que explicaba anteriormente, que al final había un riesgo y que, bueno, la gente realmente estaba siendo estafada. También agregan un descargo de responsabilidad en el que comentan que O se... sea, la gente estaba siendo estafadas y ellos dijeron, bueno, para que la gente no siga diciendo estafada con la promesa de vender, vamos a hacerlo nosotros. Perdona. No, es, no es, o sea, va Indez te está diciendo lo real, es verdad lo que él está diciendo, pero si tú, si tú te pones a pensar, tú dices, mm, ok, la gente quiere que se queme Chiva, eh, entonces, vamos entonces, a, en, en vez de que otra gente lo haga, vamos a hacerlo nosotros. Y ya, usted perdón. Opta por esa alternativa es su decisión. Y aquí nadie le va a devolver las monedas. O sea que si usted quema eh, 100 millones de chivas, esto ya no retorna. Usted o eliminó ese valor de su billetera. Usted no tiene a quién reclamarle. No hay nadie que le vaya a devolver ese dinero. Así que piénselo bien, porque ellos explican, ¿no? El equipo obviamente no va a poder hacer nada. Y, le anda, y usted... yo sé que van a decir mucha gente, no, pero a ti nadie te está obligando a quemarla. A ti nadie te está obligando a quemar tus monedas. Te lo están insinuando, brother. Ese ejemplo que yo di de la, de la gente que se mataban en la secta a ellos no lo obligaron Dani a la gente de Jonestown que se murieron como tres mil personas lo obligaron a que se maten no. no no es que te están obligando es voluntario es, voluntario, es el plan por eso es que se llama secta si te obligaran o te mataran no fuera una secta fuera no sé eh, Hitler una vaina así que, está, que, que un, un genocidio una dictadura un dictador que mata a la gente pero no, en la definición de secta es cuando te, te, te insinúan algo para que tú lo hagas. Continuamos viendo. También eh, se habla de recompensar los esfuerzos de la comunidad. Esto es una característica que se ha hecho con la gente de Chivisión De forma que cuando usted quema moneda, cuando la manda a este portal de Chiva, usted va a recibir un token, un comprobante conocido como Born to Chip. Cuando usted tiene esto en su billetera, usted aplica para recibir ingresos pasivos. Esos ingresos pasivos se van a distribuir por todas las transacciones que se hagan con Riochi. El 0,49% de todo lo que ahí se haga se va a distribuir entre esta piscina de quemadura, por así decirlo. El 0,42% de todo lo que se haga en Riochi. ¿Pero y dónde? ¿Pero y dónde se... ¿no? La piscina de toda aquella gente que ya envió sus monedas para la quema. En la página le va a decir eh, cuánto es el porcentaje que usted ha quemado con base a todo lo. Brother, me dice: Me dejaste igual. Arriba Coin está sacando muchos proyectos. Bro, pero es que. Déjame ver. Número 720, un Coin con tanto cero. No, no me gusta. No me gusta. Puede ser que mañana explote, pero no, no me gusta. Entonces, esa es mi opinión, bro. Entonces, imagínate, no, no. Ya yo tengo mucho problema, muy, mucho. Mira, arriba on the press. Oh, oh, Yahoo News. Mi equina. Vamos a ver. Business Insider, hablaron de ello. Arriba announce listing. Sí, el día que tú entres a, a Cardano y Cardano te dé una parte donde diga, mira que hemos salido en la noticia, ya yo dejo de invertir en Cardano. Vamos a ver si Cardano hace eso. A ver. ¿Dónde está? En la parte de Cardano. ¿Dónde está eso? Tú ves. Entonces, el día que tú entras a la página de Ethereum oficial. Ah, me la página de Ethereum. Yo nunca he entrado a la página de Ethereum oficial. Qué vergüenza, Marciano. A ver. Esta es la página de Ethereum. Nunca entra. En mi vida he y le he puesto mucho dinero. A ver. Ethereum Official Website. A ver. Tirium.org, vamos a ver si aquí hay una parte que dice, mira, salimos en las noticias, vamos a ver. No, no lo veo, no. Ay, coño, perdón, que usted estaba viendo otra cosa. Bro, Juan, ahí está la respuesta, bro. Eh, si tú quieres de verdad, métele dinero y, y dale, pero... Um, eh, el día que un proyecto... Que se quiere llamar serio, ocupe tanto espacio en su página principal para montar todas estas cosas. Es como que tú dices: Estas no son gente seria. No. Pero creo que me están vendiendo algo. Eh. Mira, salí aquí. El día que ustedes entren a Marciano Finanzas al canal de YouTube y yo comience el video de YouTube diciendo: Bueno, señores, yo eh, ya yo salí en Binance. Ya yo salí aquí, ya yo salí en blog.com. Dejen de seguir este canal. Continuemos. Vamos a continuar escuchando Paino ya, que tenemos que trabajar. Dani, estamos ready. Pero ¿qué tú estás haciendo? Oh, no sitio, me peleé. Y, por lo tanto, usted proporcionalmente tendrá el derecho a esa recompensa. Así que usted quema, recibe este token en su billetera de Betamas y ya empezará a recibir esos ingresos pasivos. Desde luego, yo no creo que los ingresos pasivos vayan a compensar eh, la cantidad con la cual usted destruye valor, pero a veces esto es... No va a compensar, exactamente, pero es que, es que él lo dice muy bonito. ¿Me entiende? Él lo dice muy bonito, él habla muy bonito. Mi amigo, hablo con él a veces, es mi amigo, de verdad. Lo quiero mucho y lo considero. Pero... Tienen un estilo de hablar bien, bien bonito, ¿me entiende? Entonces... Compañero, es un robo, ¿eh? te están diciendo que tú vas a recibir un, por, un cero punto que sí, o que tanto por ciento de las transacciones que se hagan en Rayochi Bichon. Pero, ¿quién diablo hace transacciones en Rayochi Bichon en primer lugar? Sí, hay gente que ya ganó muchísimo dinero con Chiva, o que en estos momentos estará ganando mucho, y dice quiero colaborar voluntariamente, quemar aquí unos 10 millones de monedas para poder sacar esto de circulación y reducir ese supply. Pero ahora reflexionemos sobre el tema de la quema y cuáles son los retos exactamente, qué impacto puede llegar a tener con el precio. Para opinar sobre esto, me voy a basar en los comentarios que he visto en los. Es que de la mejor manera que tú puedes contribuir con el proyecto no es quemando tu Chiva. Es <coughs> comprando más y holdeando. Eso es de locos eso. Dije que, que voy a, a, a colaborar con el proyecto, quemando mi chiva. Es que no de la cuenta oficial de mucha gente diciendo bueno yo estoy quemando estoy mandando monedas y por qué no sube de precio um, porque ya hay tanta cantidad quemada en este momento 16 mil millones y esta cosa no está subiendo de precio cuál es el problema pues los invito a que hagamos algunos cálculos a ver el total supply que nos muestra con el market cap de parte de Chiba Inu es de unos 590 trillones estoy redondeando en este caso 590 trillones es una barbaridad de moneda para poder facilitar este proceso a mí me gustaría que primero definamos un trillón un trillón estaría marcado por un 1 seguido de 12 ceros insisto que estoy hablando en escala corta estadounidense no estoy hablando para nuestros amigos europeos sino en en escala corta estadounidense. Un trillón está marcado por esta cifra. Ahora bien, si yo quiero quemar un trillón en no eliminar ese trillón de manera, o mejor dicho, sacarlas de circulación, ¿cuánto esfuerzo se requiere? Considerando que en este momento hay una cantidad de 16 mil millones de chivas que están quemados. Pues bien, para poder alcanzar este trillón, yo necesitaría acercarme, antes que nada, a 999.999 ,999 millones de quema. ¿Estamos? Y la siguiente quema ya sería el trillón. Entonces, voy a dividir esta cantidad de 999.999 ,999, eh, millones entre la cantidad que ya se ha quemado, que son 16 mil millones. De esa forma, nosotros podemos ver cuánto esfuerzo hace falta para llegar al primer trillón. En este caso, la quema que se va realizando, que ya va de 16.000 trillones, ocuparía repetirse unas 62 veces para alcanzar la quema del primer trillón. Y después de que has alcanzado este primer trillón quemado, vas a necesitar repetir este movimiento por unas 588 veces si sí, en todo caso quisieras quemar el 99% del supply que hay circulante. Si esto ocurre, llegar a repetir el movimiento estas veces y luego 588 para eliminar el resto de 588 trillones a de la circulación, esto nos acercaría a haber quemado el 99% de toda la moneda que existe de Chiva. Implica entonces que solo nos quedaríamos con 5.9 trillones que se expresarían de las manera Entonces, esto sería el 1% de la moneda circulante que tiene Shiba Inu. Diablo costaría, entonces un toque de Chivaíno si esto llega a ocurrir. El diablo, loco, el diablo. O sea, <laughs> el diablo, él dijo tú eso a... a... que hay que quemar, y todavía hay 5 <laughs> <Cinco> trillones. <laughs> El diablo, oye, me puede salir Chibarium en Super Saiyan dieciocho <laughs> mil. El diablo. Eh, bueno, es fácil. Como toda la quema se ha hecho a través de la destrucción de pero, valor y no se ha hecho a través de una quema utilitaria, implica que la capitalización de mercado seguiría siendo la misma o muy similar. Es decir, de unos mil millones de dólares. Esto lo divido entre los 5.9 trillones que me quedarían y que equivalen al 1%. Esto significa que cada moneda de Chiba Inu valdría 0,2022. ¿Qué pasa? Que en este escenario, que en realidad es muy difícil que se dé, yo no lo veo posible al menos, de que todo el mundo quiera destruir su dinero así. Eh, pero si se diera este escenario hipotético, todas las monedas. Pero hay una falla ahí porque. Eh, Para que la gente queme todo eso, no sé, no, ah, no, porque aquí es lo están quemando, pero el dinero se está guardando en esa cartera que va a tener todo el valor, no entiendo su precio representarían un que se comen dos ceros al precio actual que tienen ahorita. Y empezarían a cotizar a 0.2022, pero la cantidad de dinero que usted tiene en su wallet no habría cambiado. ¿Por qué? Porque esta subida fue a través de la destrucción de valor. La capitalización de mercado es exactamente la misma. Usted ve una subida de precio en la moneda, pero usted sigue teniendo los mismos 100 dólares en Chiva o los mismos 1000 dólares o lo que le haya quedado. Por esta no. razón, es tan importante que la gente entienda que hacer una quema de moneda solo por quemar no, es no, no. Valor y no implica que. Él está. Él es... oh. Espérate, espérate, déjame pensar. Déjame ver, déjame ver si entiendo. Espérate, 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 espérate. Eh. Eh. Olvidémonos de eso, señor. Eso está jodido ella, eso está jodido. <coughs> o sea, él dio el ejemplo que se come que se queme el 99% para llegar a eso. <sighs> eh. <coughs> otro tema, señor, otro tema paino y no dejalo y no, dejarlo, y no en chiva. Otro tema que no no Hoy tuvimos el live stream bien, sin hablar de Chiva el día entero. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí viendo al maestro, el más real, quiero ser como él, el, el único que explica a los reales, señores. Gracias, brother. Temporada de descuentos. El new iPhone model. I look like. Mm -hmm. Uh -huh. Marciano Internet en Continental Es más fácil que creen un nuevo Chiva Con menos supplies Y yo que me entre el dinerito <coughs> Y yo Marciano, ¿Usted qué opina de Maverick? En todos sus videos habla de ti Solo habla del tu Del tu pum pum pao Maverick es un estafador Que estafó A su comunidad ¿Ok? a su comunidad con un video que ahora está borrado del canal de Maverick, ¿ok? Se inventó una moneda, hizo un video, de que es la mejor moneda del mundo um, y es lo que es un troll, que él habla mal de todos, él habla mal de todos para obtener views de todas esas gentes y así poder venir y meterle en la cara un una estafa, ¿ok? Él estafó a un montón de gente con el UFC Token, búsquenlo. ¿no? UFC Token. O pongan Maverick. A ver si le sale así. Master Maverick en UFC Token Sky. Míralo aquí. En inglés y todo para que ustedes lo lean. Master Maverick, this is how the most shameless can in the NFT game was created. Leanse ese artículo. Master Maverick, así se creó la estafa más vergonzo, desvergonzosa en el juego de los NFT. Con tono cabreado y videos al menos de media hora de verborrea abierta. El youtuber Master Maverick siendo era hasta hace poco uno de los extraños. Conchole, pero. Léalo ahí. ¿Cómo fue la estafa? Mira, y cuando tú vas a buscar. El... A ver si el video está. Déjame ver si el video está. Si sí, alguien lo resubió el video. Así que hay que tener cuidado con ese joven. Control B. Ahí, ahí está el video. A ver si está. No. Él borró el video de su canal. Pero hay que tener cuidado con Master Maverick. Si ustedes quieren, ustedes lo pueden ver por entretenimiento. Se van a reír. Eh, él va a insultar a todo el mundo. Él va a decir que todo el mundo es una estafa, eh, pero no va a pasar de ahí. Y después, cuando ya usted le coja confianza, porque él se viste de Robin Hood, él le va a meter una estafa en la cara y se va a burlar de todos. Este, ¿me puedo opinar: está bien ¿O un, o un fracaso rotundo. Puedes decir que está bajando el mercado y no está subiendo, o cuando se piensa. A ver, tú pones Master Maverick estafador, pero es que ya yo he hablado de ese tema, ese tema es viejo. Master Maverick estafa. Usted puede buscar. Diablo, pero el tipo ha llenado, ha llenado YouTube. Mira, él dice que todos somos, todos somos estafadores. Mira, mira, todos, mira, todos son estafadores. Tú él coge todos los YouTubers y él lo que hace es una colecta de haters. Porque cada youtuber va a tener gente que no le cae bien. O sea, Trading Latino tiene gente que no le gusta Trading Latino. Healthy Pack tiene gente que no le gusta. Eh, ¿quién es? ¿Cómo que se llama este? Que yo me iba a reunir con él. Duro ese joven. So, él lo que hace es hablar mal de todo el mundo. <coughs> él habla mal de todo el mundo y así atrae gente. Por el odio y el morbo. Entonces, así corona su estafa entiende ¿Y, qué? y y tú pones Master y estafa y te va a salir el canal de él porque él tiene todas esas palabras tomadas estafador es difícil que tú le encuentres videos en donde hablan de, de la estafa de él estafador el lobo disfrazado de cordero es difícil que tú lo encuentres porque el tipo el doctor Macías casa fantasma y aquí yo expliqué todo eso pero no es bueno perder tiempo <coughs> Para el 2000. Marciano, please, busca. Bla, bla, yo tengo. Marciano, dime, te puso poniendo cachete con trading. Habla de sin Steven, Marciano, ¿por qué invertiste tu qué en un año en vez de semana? Sí Porque el trading en un año se va haciendo compound también, ¿o no? Se va sumando lo que yo estoy haciendo, ¿o no? En el año yo no tengo que venir aquí a chequearlo, sino que aquí se va a ir sumando, creo yo. Vamos a ver. Cuidado, espérate. <coughs> A ver, tu, 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 249%. Vamos a ver cuánto yo he hecho. Pero como que da mucho fallo, bro. El diablo. Mira, ya yo he hecho. <coughs> ya yo he hecho 6 y se va agregando. Ya yo he hecho 6 más y se va agregando aquí. O sea, se va haciendo compound. <coughs> ya yo he hecho 50 dólares de ayer a hoy, pero el precio ha bajado y mira dónde está Cake. El precio ha bajado y mira dónde está Cake. Ese se llama Drulo Sano. Él habla mucho de ti, ya que concuerda con ciertas cosas. Sería bueno que hicieran un live los dos. Drew Lozano, ¿quién es él? Ah, pero yo no estoy hablando de Drew Lozano. Yo, de, yo nunca he visto video de él. <coughs> es de los buenos, es bueno. Claro, pero video de dos horas, bro. Denle un saludo y dile que un día venga a hacer video. <coughs> Quiero ver una foto de Master Maverick. Nunca vas a encontrarla. Marciano, dime de Chiva, todo este lío. Hay mucha gente que está contenta porque dice que la crítica que yo le he hecho a Chiva Inu ha hecho que ellos trabajen y respondan y, y hagan algo. Eh, pero yo pienso muy diferente si algún día yo compro un centavo de Chiva. Si algún día yo compro un centavo de Chiva, yo les voy a decir, ok, si algún día yo compro un centavo de Chiva, yo les voy a decir, hay gente por ahí que creen que yo tengo Chiva, yo no tengo necesidad de hablarle mentira a mi comunidad, no le he hablado mentira nunca y no le voy a venir a hablar mentira ahora después de viejo. ¿Por qué no le enseña a la moneda? Yo le he hablado eso de que es una moneda inflacionaria, Dogecoin. Tú no has estado aquí, me imagino. Re Pero es que yo no puedo re ser repetitivo en todos los live. <coughs> Revisa RMK. Es un NFT, pocos tokens y posiblemente puede explotar bajo la red de Kusama. Binance en sus comienzos no tenía Stop loss, y le preguntó a la comunidad qué función querían. Y entre las opciones ganó Stop Loss. Esa coin estaba destinada a ser un proyecto serio. ¿Adivina por qué? <coughs> Porque la comunidad le hicieron caso a la comunidad. Dime de la autentificación en Twitter y de los tips de pagos de Dogecoin. ¿Cómo andas culeado? Culeado. Yo culeado. ¿Cómo así, baby? ¿Cómo así, baby? BTC caerá a mil dólares. A diez mil dólares. Vamos a hacer una apuesta. De, gánate diez mil dólares. Si BTC, tú que tienes el nombre de LCFX Trading, vamos a hacer una apuesta. No diez mil dólares, vamos a aportar mil dólares. Si BTC no cae a diez mil dólares de aquí a treinta días, tú me pagas diez mil dólares. No, mil dólares, mil dólares. Me motivaste a entrar en la bolsa pagué un versículo. ¿Cómo? ¡Oh! Marciano, regala mi tirin. ¿Cómo es la apuesta? Él dice que BTC va a llegar a 10 mil a diez mil dólares. <coughs> Vamos a hacer una apuesta. Drulo Sano es, es de los muy buenos, cero mentiras. Piensa lo mismo que tú de, de tu Chiva. Él es el más, es el más BTC y bolsa. Los videos duran ese tiempo porque también analiza bolsa y cripto. mándemelo el saludo a Drulo eh, y dile que si quiere venir a un live un día para que hablemos. Yo voy a ver sus videos, voy a ver sus videos. Mira, me voy a suscribir y todo, porque mucha gente de pueblo malinterpreta. Me voy a suscribir y voy a activar la campanita. Y voy a darle seguimiento. <coughs> y vemos si hacemos una, una colaboración un día. ¿Tiene serio en staking? Claro que sí. ¿Cómo vas con Helium? Ay, Dios mío, mala experiencia. ¿Qué opina de... BTC no va a bajar de 35 mil, muchachos. <laughs> no, porque ¿qué po... yo apostaría mil dólares, porque por 10 mil dólares yo mato a uno si no me pagan esos 10 mil dólares. Entonces, mejor mil dólares para que quedemos como amigos, ¿me entiendes? Mil dólares yo creo que está bien, porque no es por el dinero. paring Anonymous no está de acuerdo con que Elon Musk comprara Twitter. Anonymous no está de acuerdo. Creo que eso va a ser puede ser un video. ¿Quemarías tu propio sueldo? Literal, lo harías. Como dijo Marciano Fon, esto parece una secta ya de locos. ¿Por qué carajos no queman Supply directamente? O el de los desarrolladores, tienen millones en su bolsillo. Nave, ¿qué dice Invest Rui? Sigo dándole vuelta a un tema importante sobre Chiva. ¿Quién quema sus propios tokens para recibir Rayochi? Se han quemado 400 en este momento para recibir un token que no vale nada. Algo se me escapa. Hashtag Chiva Army, te respondo. Eso es puro marketing. ¿Lo mando este tweet o no lo mando? Porque van a pensar que buscando chisme. ¿Mando este tweet o no lo mando? Paso a responderte, dos puntos. En mi opinión, voy a poner que suena más bonito, verá, menos violento. En mi opinión, suena más bonito, más bonito. Eso es puro marketing. Sí, no. Analiza. No, no, no. <coughs> Voy a poner, eso es puro marketing, para que se vea menos violento. No quiero ser violento. Manda, mándalo, fuego, envíalo. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees en Dios? ¿Qué tiene que ver eso? Paso a responderte. En mi opinión, eso es puro marketing. Empresas invierten millones de dólares para hacerte comprar algo. ¿Qué quita de que la gente detrás de todo esto hagan lo mismo? Pero no con... <coughs> Hagan lo mismo. Con 400 mil. Ya. Se han quemado 400 mil dólares. Dice él. Ya. ¿Cuánto se han quemado de Chivas? ¿Cuánto dinero se han quemado de Chivas Burn? <coughs> Radio Chak saca un escrito. ¿cuánto Chivas se han quemado? Esta cantidad. Vamos a ver. ¿Dónde se puede verificar eso? Vamos a ver. A ver. Coño. ¿Y por qué me dice no válida? <coughs> A ver. Mmm... 16.

23, ¿verdad? Uh, 23, 32. 382 mil dólares, señores, lo que se ha quemado. <coughs> 380 mil dólares, señores. Y cuando una ballena compra, una sola ballena, cuando compra Chiva, ¿cuánto ustedes creen que ellos compran? Cuando una ballena compra Chiva, que, que hay por ahí, vamos a ver si ustedes están al día con la fiscalía. Cuando una ballena, voy a mandar lo que se joda aquí, el que tenga miedo a morir, que no nazca. <coughs> Cuando una ballena compra, ¿cuánto compra? Vamos a ver, leyendo su comentario, vamos a ver. Para que te califiquen como ballena, ¿cuánto chiva tú puedes comprar? ¿Seis millones de qué? ¿Seis millones de qué? Para hablar bien, más de 10 millones de dólares. Más de 10 millones, más de 3 millones. Ellos compran de a millones de dólares. O sea, una ballena pudo haber quemado 400 mil dólares. Una sola ballena de Chiva. ¿Ustedes entienden? Una sola ballena pudo haber quemado esto. Lo que quiero decir en proporción es de que hay varias ballenas que quieren que el precio suba. No, van a mandar 20 mil dólares, 30 mil dólares. 10 ballenas mandando de 10 mil dólares. Sean 100 mil dólares. Pero 10 ballenas que manden 40 mil dólares cada una. O 50 mil dólares cada una, ya hay 500 mil. Oye, 10 ballenas que manden 50 mil dólares nada más, ya hay 500 mil dólares. Entonces uno no se puede llevar por eso de que la gente. Vamos a ver. Vamos a, vamos a, vamos a ver. A donde siempre llega la verdad. Ya, para irnos. No quería terminar con Chivas, pero tocó. Usted está quemando sus Chivas. Sí, bro. Por la comunidad. Para no llamar de otra manera. No, tú estás loco. <laughs> tú estás loco. Y qué es lo que está. Y, y yo vine aquí a quemar. Yo vine a hacer dinero. Ahí. Ahí está. ¿Lo terminamos para ese video, Dani? El juego. ¿Lo grabaste que se vea? Que se vea Windows 11 ya. No, porque no se acuerda. Eso fue lo que ellos pidieron. Ok, estoy esperando que se ponga. Lo tengo anotado para grabarlo. Hay un 11% de mentirosos en esta comunidad. Ok, el, 11, el 12% de ustedes son unos mentirosos impulsivos. Ok, disculpen que suene de esa manera. <coughs> Pero hay un 13% que miente y se cree su mentira. ¿Ok? Ok. Tengan en cuenta eso. Hay un 12% aquí que los papás no le enseñaron que hablar mentira era malo. Así que hay un 12% de habladores aquí. ¿Ok? Mentirosos impulsivos. Keep away. Pueden ser que sean los mismos de Chiva, haciendo pequeñas cantidades de quema, tirando el azulejo para que caigan los pececitos. Eso es. Eh, aquí hay que, señores, yo no quiero que ustedes compren o vendan su chiva Yo lo que quiero es que ustedes piensen. ¿okay? Yo no quiero que ustedes na, yo no quiero que ustedes hagan lo que yo diga. Yo quiero que ustedes piensen y analicen las cosas. ¿okay? Tengan en cuenta que aquí dentro de la comunidad hay un 13% de habladores mentirosos. ¿okay? Esa es la realidad. Respeta la opinión, aunque se engañen ellos mismos. <laughs> Yo lo respeto. Yo lo respeto. Consejo financiero. Compren Chiva. Se acabó el Chiva Bromance. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ya me voy. Ha sido todo. Los quiero mucho. Ya. En este live stream se habló menos de Chiva. En el próximo ya no se va a hablar más. Ya va a, a pasar la página. Lo del título, por miedo, señores. Compren. Compren moneda. Ahora es una buena oportunidad. Aunque puede seguir bajando. Compren pensando en que puede seguir bajando. Un lunes, 87 dólares. Qué delicia. Mm. Ya no estás más en la comunidad. ¿Eh? Me mentiste en lo del cambio que venía a cabal. Wow. Mm. Doc a 16 dólares. Buena compra. Buena compra. A 16 dólares. Ay, coño, yo estoy en grande, ustedes me están viendo. Me voy a poner más chiquito para que no me vean. Eh, que con, el que esconde algo teme. Marciano, ¿qué opinas sobre Baby Dodge? Ya eso, esos coins murieron, señores. Ya los mincoins murieron. Va a venir una ola ahora de las blockchain. Ay ay ay, 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 ¿Pero por qué el proyecto de Radio Chivision se encarga de desarrollar un portal en Swap y además regalan sus tokens por quemar los tokens de otro proyecto que en teoría no tiene nada que ver con ellos? Brother, ¿pero para qué te haces preguntas, baby? Están todo mezclado, baby. ¿Cómo...? ¿Cómo sabes que el equipo detrás de Rayochi Vision no es el mismo grupo de huevones que está de.? No, 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 no lo voy a poner así. Marciano, bájale a tu intensidad, Marciano. ¿Cómo sabes que el equipo detrás de Rayochi Vision no es el mismo? Las mismas bellas personas, así, para que suene más bonito, ¿verdad? Que están detrás de Chiva Inu. Si al final no conocemos a ninguno. Te amo, bro. Un te, te, te quiero mucho, brother. A ah, por bueno, te quiero mucho para que suene que te quiero mucho, bro. Así, para que, tú sabes, para que se vea que hay amor, hay ternura, hay compasión, porque uno no puede ir muy violento porque se molestan. Pero, ¿qué ustedes creen? Conocenos. ¿Lo, lo puse mal. Lo escribí mal. Es que el problema, yo con ustedes aquí, yo estoy en vivo, por eso que escribo mal. Ok, conocenos puse. Conocenos. No, me mamé. Y el botón de editar, nada, papá. Conocemos, conocemos. Punto. ¿Quiénes son los que están detrás de Rayo Chibichon? ¿Quiénes son los que están atrás? De... ¿Dónde está esa comunidad? ¿Quiénes son esta gente? Estamos a ese nivel ya. Marciano, ¿qué pines ya, ah, Marciano, ese botón de editar lo quiere poner Elon. Mm. ¿Qué pasará con Mulochain? Invertí en Helium y creo que ya no se va a recuperar. No, papá. Yo en Helium he tenido una mala experiencia. Esa mierquina no, no, no hace nada. Marciano, voy a vender un riñón para comprar chivas. Dale, bro. Le haces un AMA a minds Te van a odiar. No me odien, que yo solamente lo estoy haciendo pensar. A mí no me gusta el odio. Dímelo tú, ¿quién? Es la, es la libertad, nene. Rayochi Vision mil seguidores, señores. Rayochi habla español. What the frack? ¿Qué es official news update? Ah no, Rayochi habla español. What the? Y otra página. Oye, read the vision paper. No, esta gente son unos genios, loco. Lo, lo amo yo. Yuchi Per Te falta calle. Omar. Ah. Es que a mí me gusta cómo él habla, en verdad. Es que me estamos envolviendo en cosas. Habla, habla chulo él. A ver. Es una conversación entre dos amigos. Peace and love, for everybody. Yo paso para responderte. Tampoco, ve el señor, puedo hacer preguntas que tienen coherencia, tampoco puedo. ¿Por qué no te va a acompañar a Marciano? Mira, de una vez. Vamos a ver, señor, ¿me puede hacer preguntas que tienen coherencia? Tampoco puedo. Te van a. Te van a bloquear. Mm. Te lo digo. Te lo digo por experiencia. <laughs> ya, mi gente. Dejen el chisme. Dejen el chisme, Marciano. ¿Qué opina de la caída de Tesla? Bro, el mercado tiene miedo porque esta semana van a, va a haber reporte, yo lo dije al inicio. Rayochi Seguro, la estafa de EDA. Marciano, vendo mi auto para comprar Chiva. Dale, bro, vende tu auto. Aprobado por Marciano Finanzas. Marciano, necesito un video sobre las criptos y los taxes. ¿Cómo puedo decir Chiva en vez de Chiva? Puedes decir Chiva en vez de Chiva. What the fuck? ¿Comprarías más cadena? Confirma. Quiero meter 3.000. Estoy viendo el live. Bueno, no. Yo no compraría más cadena. Porque ya yo tengo muchas. Pero lo que yo te digo es... Oye, Bebenino. Lo que te digo es... Que yo no he vendido. Entonces, si yo no tuviera, yo compraría. ¿Ok? Porque yo ya tengo entonces, cuando tú haces hold de una moneda es porque tú le estás constantemente comprando. ¿okay? Eso es hacer hold. Tú estás comprando. Cada minuto, cada hora que pasa es comprando. Yo tengo, digamos que yo, digamos que yo tengo 200 mil dólares en criptomonedas. No. Supongamos, es porque yo estoy comprando de esa moneda constante. Con este tipo te quemas tú destruyes tus monedas y por defecto pierdes el dinero para los demás todos sí, igual. Al menos que tú vuelvas a comprar esa cantidad de monedas como es el caso de BNB, compran con la ganancia y lo queman constante. Y BNB tiene un plan de cuántas monedas se van a quemar. BNB no va a quemar moneda para siempre. Compraría cadenas al no, final. No. Como influencer debería investigar más. No solo con hipótesis o opiniones. O opiniones. Hipótesis se escribe así. Ahora hay un Rayochi Army. Ahora sí la vaina se está poniendo fuerte, papá. Ahora hay un Rayochi Army. Uf. Dios nos libre, papá. Cuando la gente comienza a despertar, comienza a hacer preguntas. Fran, estás despertando. Dígalo ahí, Marciano. Es un proceso. Como, influen Como influencer, deberías investigar más. No solo con hipótesis o opiniones. Ya tiene mucha gente que te escucha. Puedes empezar leyendo el white paper del token y así. Bueno, ya que estamos dando unas recomendaciones, tú deberías escribir un poquito mejor. Tú sabes, yo voy a estudiar más y voy a investigar más y tú vas a escribir mejor. Trato hecho. Continuamos. Ya me voy. Ya dejen el chisme. No más chismes. Te estás convirtiendo en un troll de Minscoin. No, papá, yo no soy troll. No diga eso. No diga eso. Estábamos bien. Es eh, jugando que estoy un poquito, señores. Deben de cogerse la vida más relajo a veces. A veces hay que cogerse la vida más relajado. Marciano Army no tiene miedo. ¿Ya viste la canción de Treddy Latino? Marciano se llama culazo. Míralo. ¿Eh? No, 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 no. ¿Por qué en la wallet de quema de Chiva hay más monedas como Hedit, Doge? La verdad pienso que alguien tiene el control de esa wallet. No, porque otros, te cuento yo, el Vargas, puede ser que otros proyectos para darle la promoción también de que queman esa moneda, ellos dicen, vamos a quemar moneda y así es que la hacen la quema, la mandan a la, a la cartera de Vitali. Y esa cartera, si Vitali consigue la clave algún día... <laughs> Si se acuerdas, hijo de todo. Marciano, ¿te acuerdas cuando compraste 500 mil de Chivas? Bro, eso fue hace un año, claro. Diablo, Dani, que a mí me gusta hacer live stream, qué vaina. Marciano, empeñé mi casa para quemar Chivas. Tengo <coughs> y dijo que esto no pinta nada bien. Si Bitcoin no se recupera, se viene todo más bajo. Zona Bitmar, él es bien, él es bien chivero. Víctor, sinceramente, de corazón, que es mejor comprar hoy. Chiva o Dogecoin, bueno brother. Si me preguntas, déjame ver, es que los dos proyectos, yo no tengo ninguno de los dos proyectos. Eh, Dogecoin está muy fuerte, Dogecoin pompea duro, pero es que yo, yo, no, no, yo no estoy jugando más. ¿Tú me entiendes? Yo compraría Solana. Yo compraría Luna o yo compraría Avalanche. Lamentable, ahora no estoy o compraría BNB. Pero es que esos eso son medio juegos, tú sabes, son, son jueguillos. Y voy a ver si le... No sé. Pero si yo le estoy preguntando... A mí, me, a mí me mataron por preguntar. A mí me mataron, fue por preguntar. <laughs> fue por preguntar que a mí me mataron igual. Ah, creo que ya yo, sí, debe aclarar eso. Ay Tengo 15 máquinas, 20 máquinas de minar bitcoin, pal de peso. Marciano, te amo. Yo también. Marciano, please, opinas rápido. Miren, mi cartera para el que me quiera regalar algo, mi cartera es pública. Yo quiero que yo creo que en open si sí, ustedes consiguen mi cartera, Si ustedes ponen Marciano Finanzas. Y ahí ustedes me pueden depositar lo que ustedes quieran. Ustedes van a conseguir mi cartera. What the what the aquí yeah, con un bling bling. Ese no soy yo, señores. Alguien está vendiendo. <coughs> en 8 ethereum. Yo le voy a decir una cosa. Mira esto. Perdón, open C. Dani. Alguien está vendiendo un NFT. Mi, alguien quiere robarse un NFT. Alguien quiere liquidarse, pero está bonita la imagen. Un NFT. Me pusieron. Es el reloj de oro que yo tenía. Está dura esa imagen, sí. Está dura. Pero el que la quiera, ¿En tómele una. Nada, ¿tú? En 22 mil dólares la están Nada Nada Yo más. Valgo más de ahí. Ya tú sabes. Yo voy por 40. <coughs> eh, no, ese no soy yo. Espérate, déjame ver. Mi, mi, mi marciano. No. como que decía eso. Bueno, imagínate. ¿En serio no se puede? Eh, no, es que no tienen certificación. ¿Cómo así? Hay una certificación, creo que te da más. Vergas, yo no salgo. Güey, yo no salgo. ¿Dónde está mi canal? Marciano Finanzas. Sí, pero aquí en el buscador. ¿Es el que Desconocido. Puede ser que no eres tú. Marciano Finanzas. Este soy yo. Accounts. Ok. Este es mi cuenta. Cuidado. Asegúrense de que este la cuenta. Tengo un NFT ahí. Yo estoy vendiendo un NFT. No me han ofrecido ni, ni un saludo. A ver, el de los 20 mil. ¿lo el que compre. No, que él lo está vendiendo. Tú puedes poner el precio que tú quieras. El problema es que te lo den. Eh... Y tengo tres favoritos. Y tengo algo ahí hiding. No sé qué es esto. Esos son hot coins míos. No, pues yo no puedo poner Bye now. Tú estás loco. No sé qué es eso. Pero bueno, cuidado con eso. <coughs> yo te veo con. Yo te veo. <coughs> este es mi cuenta. Oficial, ahí te puede ver mi cartera y me manda lo que usted quiera. Hablamos ahorita. Marciano Finanza cierra la sesión. Yo grabé dos videos aquí, Dani, para que lo saque. Yo Pero mándaselo a TCK. ¿Y qué lo que? Para yo trabajar. Vamos a trabajar ¿Qué, tú y yo.